después de estos minutitos de descanso, nos vamos a nuestra sección Me Gusta. ¿Qué nos gusta hoy? Vamos a descubrirlo. Un nuevo soporte publicitario se pasea por las calles de Córdoba con una doble función. Integraciclo aúna la publicidad en bicicleta con una integración laboral de personas con discapacidad intelectual, una oportunidad de integración en el mercado laboral que además añade a los anunciantes valores como la ecología y el compromiso social. Pues sí, tenemos en Córdoba una nueva forma de hacer publicidad gracias a emprendedores cordobeses. Y hoy nos visitan, están con nosotros dos de ellos. Tenemos a Marta Carrión, muy buenas noches, de Maybe 2.0, y Alfonso de Cabo, director de Cabo Consultores. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, qué mejor que vosotros, para contarnos en qué consiste Integraciclo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Pues mira, Integraciclo es una iniciativa que une dos tipos de innovaciones bastante curiosas. Por una parte incluye la innovación social, puesto que estamos generando empleo para un colectivo que realmente lo necesita, como son las personas con discapacidad intelectual, y a su vez una innovación tecnológica, y es que tenemos desarrollado un dispositivo que nos permite geolocalizar y cuantificar la eficacia de la campaña. ¿Cómo surge la iniciativa de crear Integraciclo? Pues la iniciativa surgió hace un par de años. Tengo una hermana pequeña, María, que tiene síndrome de Down. Y bueno, pues al final, como familiar, siempre estás pensando, joder, hay que ver qué pocas oportunidades hay para este colectivo. Tiene hecho varios grados, tiene una formación que tú la ves y dices, joder, esto es un buen currículum. Y ves que no, realmente el empresariado no se anima, no se atreve a dar una oportunidad a este colectivo. Y claro, de repente cae y dices, anda, si es que yo soy empresario, ¿qué menos que intentar generar una oportunidad precisamente para este colectivo al que yo le estoy reclamando oportunidades, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, junto con el equipo de Decabo, estuvimos dándole vuelta a ver qué iniciativa podíamos generar para generar al menos un puesto de trabajo dentro de nuestra empresa. Hicimos una pequeña prueba a nivel interno durante un par de meses, gracias al apoyo de APROSUB, con un proyecto que tienen de empleo con apoyo. Y, oye, funcionó. Se lo conté tanto a Esther Casado de Zoom Creativo como a Marta de Maybe 2.0. Y nada más comentárselo antes, ni me dejaron acabar. Alfonso, tenemos que estar en el proyecto. Y bueno, pues al final es un proyecto colaborativo con un fin social, como es la generación de empleo. Y bueno, pues David ya está contratado. ¿Por qué te fuiste a Zoom Creativos, a Esther y a Marta de Maybe 2.0? Porque sé, primero, que son dos grandísimas profesionales del tema de la comunicación y la publicidad. Y segundo, porque sé también, porque nos conocemos y hemos hablado muchas veces, de que tienen también esa inquietud y esa sensibilidad hacia el colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Marta, ¿en qué consiste la labor de Maybe 2.0 en todo esto de Integraciclo? Pues Maybe 2.0 se encarga sobre todo de la parte de comercialización, ¿no? Nosotros llevamos pues la búsqueda de clientes que se quieran subir a nuestros pedales y subir su publicidad y animarse un poco a, como nosotros decimos, cambiar un poco el mundo, ¿no? Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena con esta nueva forma publicitaria, que al final es el sector que nosotros trabajamos, pero bueno, pues con este proyecto tan ilusionante de contratar gente de un sector de población pues muy en desempleo, con una cantidad de porcentaje de desempleo. Y bueno, además dar a Córdoba un soporte bastante interesante que a unas diferentes acciones publicitarias, como es un soporte móvil, un soporte fijo y el reparto, ¿no? Es un soporte que se complementa muy bien, que da mucho juego a las campañas publicitarias. ¿Qué es exactamente lo que hacéis? Porque hay una bicicleta, hay una campaña de publicidad y cómo se mueve en este caso David, que es la persona que está contratada y está trabajando con vosotros, ¿qué hace? Pues vamos, las campañas normalmente, las campañas estándar, la contratación son semanales,
¿Vale? David está de lunes a viernes dando vueltas por las diferentes rutas que tenemos. Tenemos rutas pues por el centro, tenemos por la zona de Hoyería, Avenida de Barcelona, Santa Rosa. Hemos un poco también hecho las rutas en base a las zonas más comerciales, no de la ciudad, y que creemos que pueden ser también más beneficiosas para los clientes. Y nada, él va con la bicicleta, es una luna doble cara, que puede llevar el mismo diseño o de otro diseño, según la campaña también de cada uh-huh. anunciante, y que en diferentes puntos de la ruta, elegidos también por el cliente, se detiene y hace un reparto pues, de lo que el cliente también desee, pues bien de flyer o de algún tipo de merchandising, teniendo siempre en cuenta que David lo lleva en una mochila, que no podemos entregar cosas que tengan mucho peso, uh-huh. algo, una cosa medianita, ¿no? Pero bueno, es algo bastante que se complementa muy bien, porque es el impacto visual, ¿no?, de la publicidad en la calle, complementándolo con la información adicional de un flyer o de un díptico, cualquier otro material publicitario. Uh-huh. Ellos van solos, ¿no? En este caso David, y cuando se contrate a más personas, que sé que tenéis en mente y a punto ya de contratar a otra chica, creo que ellos van solos, ¿no? Sí, bueno, sí, primero... son totalmente independientes. Es cierto que hay una primera uh-huh. fase, una primera etapa, en la que a través del servicio de empleo con apoyo de APROSUB, en este caso Álvaro, que es el técnico que lo lleva, prepara a las personas. Uh-huh. En este caso estuvo haciendo durante cerca de un mes la ruta, los recorridos con David. También lo ha hecho ya con Raquel, que la tenemos lista, como tú decías, deseando que entre un segundo cliente y que tengamos que solapar campaña y demás. Sería una de las cosas que más ilusión nos hace en este momento. Y bueno, pues lógicamente van totalmente independientes. Una cosa es tener una discapacidad intelectual y otra cosa no estar capacitado para hacer trabajo, como en este caso, este que hemos diseñado específicamente para ello, ¿no? ¿Cómo va Córdoba? ¿Cómo está respondiendo el empresariado, tejido empresarial cordobés ante esto? ¿Tenéis clientes? Sí, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien, y cuando empezamos a presentarlo a diferentes empresas de Córdoba, la verdad es que le ilusionó mucho y les gustó mucho por lo que te comentaba antes. Aparte de ser el soporte publicitario que se puede complementar muy bien, que es muy flexible, que puede decir, bueno, pues quiere ir por esta zona, pero mañana quiere ir por esta otra, no es una zona fija. El tema social le gusta mucho, la responsabilidad social corporativa es muy importante para las empresas, pero el dispositivo tecnológico que comentaba antes Alfonso, de poder ver dónde está tu publicidad, cuánta gente la está viendo, le llama mucho la atención, porque no hay ningún soporte exterior ni reparto que tú puedas contabilizar qué impacto ha tenido, ¿no? Eso, bueno, pues en medios digitales es muy sencillo, pero bueno, en soportes exteriores es complicado. Entonces, bueno, bien, la gente está respondiendo bien, pero las cosas pues van poco a poco. Van despacio, poco uh-huh. a poco. Ahora estamos con algunos proyectos y algunas campañas que la gente demanda además, incluso más bicicletas de las que actualmente tenemos, que ahora mismo tenemos dos bicicletas y dos chicos, como comentaba David y Raquel. Y nosotros encantados, porque eso será motivo de crear más empleo y de poder contratar a más chicos como ellos, que están deseando trabajar y tienen una ilusión tremenda. Y estos chicos proceden de APROSUB. Esa es la misión de APROSUB, formarlos y dar a Integraciclo personal para seguir funcionando, ¿no? ¿O algo más? ¿Qué hace APROSUB en todo esto? Algo más ya sería casi para ponerle un monumento, que realmente se lo ponemos porque... ya tenía yo, nosotros como empresa ya habíamos hecho uso de su servicio, también además con algunos clientes que tenían este tipo de inquietud, han estado utilizando el servicio de empleo con apoyo suyo, y la verdad que, bueno, es que es fantástico, es decir, tener la seguridad ya no solo de que da una oportunidad, sino que además no tiene, aunque quede mal decirlo, pero a nivel empresarial también es importante decirlo, no tienes que hacer un gasto, una inversión en tiempo, en dedicarte a formar a una persona, sino, oye, tú le explicas, en este caso al técnico con el que hemos estado colaborando nosotros, que es Álvaro Castellano, le explicas qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y él se encarga de que la persona que se va a integrar a tu equipo, con una sonrisa todos los días, esta persona se encarga de enseñarle todo el procedimiento y lo va acompañando para que se vaya adaptando poco a poco, para que se vaya haciendo ese periodo de inclusión
sea lo más rápido posible, lo mejor posible, tanto para la persona que se incorpora como para la empresa en la que está haciendo uso del servicio, ¿no? ¿Cómo pensáis que puede seguir creciendo? Sé que estamos en pañales, que están haciendo IntegraCiclo, pero ¿qué visión de futuro tenéis? ¿Qué otros servicios pensáis que podéis aportar siempre con la ayuda de estas personas discapacitadas? Hombre, pues yo creo que la idea es seguir creciendo, las expectativas son buenas y lo ideal sería, si no, vamos, si Alfonso no me corrige, poder crear además otros soportes publicitarios u otros, porque bueno, todo se basa un poco también en la publicidad, que es el sector que nosotros trabajamos, como te comentaba antes, otros que puedan incluso trabajar gente con otro tipo de discapacidades, a lo mejor también físicas. Entonces, bueno, yo creo que quizás un poco la idea a largo plazo de que esto crezca. Pero, hombre, la verdad es ilusionante porque además no hemos comentado antes que parte del presupuesto de las campañas se destina también a otras obras sociales, a varias asociaciones de aquí. Sí, eso quería comentarlo, porque no todo lo que se gana se queda en IntegraCiclo, sino que lo revertís, ¿verdad?, en otra asociación. Al final no se nos puede olvidar que las empresas las conformamos personas, y como personas y seres sociales, nuestras empresas son también seres sociales. También tienen esa misma sensibilidad que los empresarios, que las personas que están dentro, y decidimos que, bueno, que uno de los compromisos que teníamos que tener como proyecto era devolverle a la sociedad en la que nosotros estamos ejerciendo nuestra labor, devolverle una pequeña parte de lo que la sociedad nos da. En este caso, bueno, pues aunque quede mal decirlo, el 6% de la facturación del proyecto va dedicada y se le irá donando trimestralmente a tres colectivos, que en este caso son, por una parte, AMBESA, que trabaja con niños en Etiopía, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la propia ProSub. El 6% de la facturación se le reparte para ellos, para que puedan seguir colaborando con la sociedad y que tenga una repercusión directa. Qué pena que no todos seamos como sois vosotros. Todo esto está muy bien, pero no sé, estoy preguntando sin saber si os habéis encontrado con alguna piedra en el camino, si hay alguien que os ha puesto mala cara por la iniciativa, alguien que os haya dicho que no es buena idea, que esto no va a llegar a ningún sitio. No sé qué os habéis encontrado a lo largo de estos 2 años de trayectoria hasta que os habéis lanzado. Pues la verdad que piedra no, un poco de incredulidad a lo mejor, pero más que nada por desgracia, por desconocimiento. De ahí también la importancia de que salgan otros proyectos y que se visualice más a la inclusión laboral de este colectivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba, que se ve ahí en las imágenes, estábamos presentando en la presentación precisamente un aparato que tengo en la mano, pues hubo una chica que me preguntó, ¿y eso qué? ¿Por si se pierden tenerlo localizado? No, es para ofrecerle un servicio adicional al cliente de que sepa dónde está su bicicleta y en ese momento cuántas personas están alrededor, pero no es porque al tener una discapacidad intelectual se vaya a perder y se vaya a despistar. No, es ese aparato que estamos viendo. Efectivamente, ese aparato que se veía ahí, y dice, no, de verdad, que no tienen por qué perderse, que están totalmente capacitados, tienen unas capacidades excepcionales y tienen una de las que más valoramos en nuestras empresas, que es la capacidad de sonreír, la capacidad de llenarlo todo de felicidad y de impulso, y eso sí que no tiene precio, pero ya te digo, un poco, la única traba, un poquito de desconocimiento, que precisamente es el origen del proyecto, ¿no? Vamos a darle visibilidad a las posibilidades que tiene este colectivo. Bueno, pues entonces vamos a hablar un segundo de ese aparato que me ha llamado a mí mucho la atención. Están controlados por GPS para eso, para saber en todo momento y tener todos los datos de por dónde van pasando, a qué público llegan. Sí. Claro. ¿Es esa la misión del aparato? La misión del aparato es, no me lo he podido traer porque está ahora mismo... Está funcionando, claro. Está funcionando, el cliente tiene acceso a una web donde, sobre un mapa de Córdoba, puede ver en cada momento, en tiempo real, dónde está situado, por dónde se está desplazando la bicicleta, y en tiempo real también ver cuántas personas hay en un entorno entre 15 y 20 metros de esa bicicleta. Con lo cual, bueno, pues tiene una estimación. Y además, puedes ver, oye, hace media hora, ¿dónde estás? Pues también puedes echar para atrás
No, tiene no es una bolita mágica que te diga el siguiente, dónde va a estar dentro de media hora, pero podemos retroceder de tal manera que incluso podemos llegar a decirle a final de la semana, oye, mira, hay una persona a la que tu impacto ha tenido la posibilidad de llegarle 7 veces, 8 veces. ¡Ay, qué bueno! Ha estado delante de la bicicleta o en el entorno de la bicicleta durante media hora. Pues es información en directo al cliente, creo que es punterísima, ¿no? Eso es lo que más valoran. El tema social les gusta, evidentemente, porque al final todo el mundo se quiere implicar de alguna u otra forma en la sociedad, ¿no? Pero el tema de poder controlar dónde tienen la publicidad, si realmente sale, si no sale, y ver cuánta gente hay alrededor y cuánta gente ve su publicidad, eso es lo que más valoran. Es que también es lógico, ¿no? Por una parte, que ya se implican en este proyecto, pero oye, que estoy haciendo una inversión, quiero saber si esa inversión realmente tiene una repercusión, pues a ver cuánta gente lo ve, por dónde va, eso es algo para ellos muy, muy valioso. Claro, ellos no solo mezclan responsabilidad social corporativa con todo esto, sino que además, claro, estás consiguiendo un impacto positivo en tu negocio, o sea, una inversión, una reversión de esa inversión. Es decir, nosotros lo que buscamos no es que alguien contrate por pena, por cosilla, le da cosas y pobres chavales, no. O sea, es que usted está contratando un servicio muy eficiente que además se mide, que somos ahora mismo de lo que hay en el entorno físico, no en el mundo digital, en el entorno físico, a día de hoy somos los únicos que estamos ofreciendo en Córdoba este servicio. Nadie puede medir también como vosotros la efectividad de esa publicidad. Bueno, pues solo me queda saber cómo podemos llegar hasta vosotros. Si hay algún empresario que diga, oye, es que esto es la publicidad que yo estoy buscando, es el medio publicitario que necesita mi negocio, ¿cómo puede dar con Integraciclo? Pues a través de la página web, que es www.integraciclo.com, o en el correo hola@integraciclo.com, se pueden poner en contacto con nosotros. Sí, y nosotros pues le atenderemos encantados, porque queremos que mientras más gente se sume a esta iniciativa y podamos seguir dando empleo a gente como Raquel y como David, que son una maravilla, pues muchísimo mejor. Pues ha sido un placer, Marta Carrión y Alfonso de Cao, que hayáis estado con nosotros, nos hayáis presentado esta gran idea, porque al fin y al cabo es una gran idea con la que contamos en Córdoba a partir de ahora para recibir publicidad de cosas interesantes y que los empresarios pues tengan ese caminito, esa vía para llegar a todo el mundo, a toda la sociedad cordobesa a través de vuestra empresa, de Integraciclo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Mira Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Y nosotros pues con Integraciclo, hoy la cosa ha ido un poco de bicicletas entre el restaurante La Bicicleta, en el que te ponen la caña más barata si tú vas allí en bicicleta, e Integraciclo, publicidad a dos ruedas, una nueva forma de hacer publicidad en Córdoba, pues les vamos a decir adiós. Solo nos queda agradeceros que hayáis estado aquí. Os convocamos para mañana, para miércoles 19, que a las 8:30 de la tarde estéis aquí con nosotros, porque os estaremos esperando. Hasta mañana.